Ya tenemos por aquí el Moto Watch 40. Y luego de haber probado el Moto Watch 100 y no haberle dado una reseña, digamos que tan positiva, pues aquí tenemos este. Y spoiler alert, va por el mismo camino. Su precio es de $65 y solo lo pude encontrar en su página oficial. Sin embargo, sus hermanos, el Moto Watch 70 y el Moto Watch 100, sí están disponibles en Amazon. Estos materiales que tienen una aleación de zinc y es lo que compone la parte frontal junto a su pantalla LCD de 1.57 pulgadas. En la parte trasera podemos encontrar los sensores de ritmo cardíaco, de oxigenación en sangre y también los pines de carga, que es único. Y su correa es de goma. Pero también en la página podemos encontrar otros estilos que creo que son un poco más elegantes que esto. E incluso más elegante el color rose gold que viene, que es el único color aparte de este negro, le da un diseño muy, muy bueno. Ahí sí yo diría que cambia, pero este se ve como sencillo, como económico, aparte de ser de esta aleación de zinc, que es un metal, pero no se nota, o sea, tú lo ves y se ve muy barato. Las funciones del ejercicio de este reloj son bien limitadas. Diría que es simplemente para correr, aparte de que también tiene montar bicicleta, saltar la cuerda y badminton. ¿Quién juega badminton? Por alguna razón le pusieron ese de diferente. Incluso también mide el sueño y es que los cálculos son un poco dudosos, tanto del ejercicio como del sueño. No me convenció al hacer las pruebas. Y eso, que no se te olvide activarlo porque no hace absolutamente nada de manera automática. Bueno, sí, por lo menos mediste los pasos que vas dando en el día. ¿Y las calorías? Su software se llama Moto Watch y en verdad el diseño en algunas cosas como que no me gusta, principalmente cuando estoy leyendo las notificaciones. Pareciera como si el producto no fuera terminado, de esos relojes chinos así sencillos que tú compras que no le ponen como empeño. Eso es lo que parece cuando leo las notificaciones en este reloj. Y es que viene de una marca, Motorola, y entiendo que debería tener, no sé, como algo mucho mejor. Es una marca para mí muy respetada, muchísimos años, y que incluso fue la primera marca en lanzar, o una de las primeras en lanzar un dispositivo, un reloj inteligente. O sea, me parece sumamente raro. Y yo, que incluso tuve el Moto 360, para nada. No sé, no compraría este dispositivo. ¿Pero qué tiene de bueno este dispositivo? Porque sí, tiene cosas buenas, no puedo hablar tan mal de él. Y es que la medición de los latidos del corazón para mí ha sido muy, muy buena. Y su batería. Su batería es una bestia. Te puede durar incluso entre 7 y 10 días o más, dependiendo de las funciones que utilices en ello. Carga súper rápido. O sea, para que tú dures tanto tiempo una batería, este dispositivo carga muy, muy rápido. Las skins, las carátulas, las caritas, como tú le quieras decir, son muchísimas. Son más de 80, yo creo que son suficientes. Y si lo comparo con su hermano, diría que mayor, el Moto Watch 100, que solamente tenía como 5 disponibles, este tiene muchas y suficientes. ¿Quién debería comprar este tipo de productos? Bueno, una persona que no quiera un smartwatch muy grande y que quiera medir su sueño, y un smartband es mucho más cómodo. Una persona también que le guste la marca de Motorola, y se pudiera decir que si quieres hacer un regalo de un producto que no sea una marca One Chin Chin One Yon One, pues Motorola se oye bastante interesante cuando le regalas un smartband Motorola. Querido Motorola, el hacer un producto con tan baja calidad como este, bajo tu sombrilla, con tu nombre, con tu marca, te afecta. Es que cuando yo menciono Motorola, lo asocio con algo de calidad, porque eres una empresa que tiene mucho tiempo en este mercado. Así que noto la falta de empeño que le han puesto a este dispositivo, incluso a sus hermanos. No sé, creo que no es lo más viable. No puedo recomendar un producto como este, a pesar de que sea de tu marca. Mi opinión, este producto es muy limitado. Yo creo que no debería costar más de $40. Y en realidad, yo recomendaría un Xiaomi Smartband, que incluso sí cuesta $40. Tiene más funciones, más ejercicios.
en realidad es incluso hasta más popular. Así que si realmente te interesa, te dejo los links aquí abajo en la descripción. Pero para que no digan que me fui de que por una marca muy conocida, una que no tiene marca, se llama Smart Fitness Tracker, que vale $47, $48 con incluso un cupón de $10 de descuento, link en la descripción, es mucho mejor, hace más funciones y hasta toma llamadas. Nos vemos en el próximo video. Y su moto se fue a la...